Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Subnautica Below Zero. Después de estar desaparecido, no tengo la cámara centrada en la vida y no me gusta, ¿eh? No, ni. Aceptable, vamos a dejarlo. El problema es que soy imbécil, tenía el móvil sin batería, entonces he tenido que enchufarlo. Entonces, al enchufarlo, tengo que modificar cómo está puesto el trípode y todo no está recto. Y se me pone inclinado y me da el toque. Hey, ¿qué tal, Mega? A farmear como un cerdo, ¿eh? Bueno, ahora no estamos farmeando, ahora estamos. A ver, vienes tú a farmear. así me gusta, Mega, así me gusta. Tampoco tendré que poner nuevas. Ay, recompensas. Hola Gumi, ¿qué tal? Es que además llevo atascado por culpa de problemas del mod en un montón de tiempo. O sea, esta semana he vuelto a tener problemas también. Y a ver si puedo solucionarlo porque me quiero acabar el juego de una maldita vez ya, ¿eh? O sea, me gusta, pero todo tiene un límite. Llevamos 17. O sea, hoy llevamos 17 capítulos. 17 capítulos más los que he jugado yo fuera de cámara, ¿sabes? La de ya, Subnautica, ya, por favor, ¿eh? Vale, si recordaréis, estábamos explorando tierra, ¿de acuerdo? Estábamos en la zona. Que entendemos que es el nido de los gusanos de hielo. Y hemos encontrado esta mina donde hemos encontrado un cadáver de un alien. Y hemos dicho, pues para la saca, ¿vale? Entonces, hoy el plan que tengo es utilizar el robot pingüino para conseguir pelo de lobo, hacernos ropajes, ¿vale? Y de paso, encontrar el tesoro de mi hermana. Porque nuestra hermana. Teníamos un mapa, a ver si lo encuentro. Tenía un mapa y dejó una marca. Aquí está, Equilicua. Equilicua el mapa. Y yo me he ido a tomar por culo porque esto no hemos visto nada. Yo me he ido a estar muy lejos, me estoy viendo porque. ¡Espera! Nosotros la base la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esta parte. Coño, y nuestra hermana lo ha guardado por aquí. De hecho, mira, tiene aquí cositas para que usemos el pingüino. Así que quiero ir a este lado a ver qué encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, nos hemos ido lejísimos, ¿eh? Entonces aquí no sé si vamos a encontrar nada más, aparte del cuerpo, este. Tenemos la motete, pero la motete la voy a guardar. La motete, ahora que lo estoy pensando, la voy a reparar. Por cierto, si queréis cambiarle el nombre, podemos cambiarle el nombre, porque el otro día me di cuenta que coger a la moto, pintarla de rojo y llamarlo Zapatero, igual no ha sido la mejor idea que he tenido yo en mi vida, ¿vale? ¿Vale? ¿Reparado? Y mi, venga con la moto. Y es como de esta moto, ¿eh? No sé por dónde salir, ¿eh? ¿Cómo echo de menos no tener un mapa o algo, ¿eh? ¡Corre! Nos atacan. Sí, esta cueva. Vale, a ver. A saltar. No, ¿cómo me bajo de la moto? ¡Hostia! ¡Hostia bendita! ¡Quieta! A empaquetar. También os digo, igual no es la mejor idea estar en una zona de nidos y meternos de nidos de gusanos gigantes de hielo y meternos en el puto nido. Igual no es la mejor idea que he tenido. ¿Pueden atacarme aquí abajo? ¿Qué tenemos por aquí? Cobre, plata. Cobre a dolor. Cobre, ¿tú qué eres?
Litio, plata, necesitamos níquel, níquel o magnetita. Plata, cobre. Vale. Ah, la barra, pensé que, joder, está muy reventada, ¿no? Y eso que la acabo de reparar. La barra esa tiene que ser... No es la vida, es la batería. Fuck. Vamos a sacar la moto. Venga, zapatero, sácanos de esta. Tengo que cambiar el puto nombre a la moto ya, ¿eh? Mierda, me he perdido. Vale, por aquí no. Normal que esta moto tiene calefacción y me caliente el chichi, que si no, estamos jodidos, jodidos, ¿eh? Estaba pensando en cazar aquí los lobos, pero igual no es la mejor idea, ¿eh? Teniendo en cuenta... No sé por dónde salir, ¿eh? No tengo ni idea por dónde salir, Chorbis. Vale, por aquí no hay salida. Es que como es de noche no es una mierda, ¿eh? Voy a guardarme el turbo para escuchar ruido. Creo que la salida era por acá, ¿no? A ver. Uf, ahí viene. ¡No! ¡La motete! ¡Corre! ¡Uf! Vale, ahí está, ahí está. Ahí, por aquí es. Vale, ¿puedo beber agua? Desde aquí. No tengo agua. Ah, coño, pero es cierto, tengo comida. A 64 la moto, ¿eh? Como me quede sin batería, estamos vendidísimos, ¿eh? Porque nos quedamos sin calefacción. No tengo ni idea de cómo volver, también te digo. Hay un camino para abajo, vamos a tirar por arriba a ver qué pasa. Joder. ¿Dónde está? ¿Cómo me ha tirado? Uf, tira para adelante. Vale. ¿Por qué estamos aquí otra vez? La Virgen. My God. Corre. Me estoy quedando sin batería. Y estoy más perdido. Y voy a decir una cosa que me van a cancelar mejor. Vale, por ahí otra cueva. Y esto sigue subiendo. Vale, aquí por la montañita no creo que salgan, ¿no? Estoy perdidísimo. Vamos a seguir el camino este montaña arriba. Uah, es que se me está acabando la batería muchísimo. Y no tengo con qué cargar esto, ¿eh? Se puede venir un super F. Joder. Tuve que traerme unas baterías, ¿eh? Wow. F por el lobito, ¿eh? F por el lobo. Así que tengo esta mierda sin salida. ¿Qué tengo aquí?
plata y cobre. A ver si está viniendo muy arriba ese gusano, ¿no? Vale, por aquí nada. Tengo que cargar toda la batería que pueda, ¿eh? Vale, a ver. ¿Por dónde puedo ir? Anda, coño, vale. Vale, venimos por aquí, ¿no? Ok. Tenemos que ir para allá, entonces. Voy a ver si que esto supuestamente es un campamento seguro, a ver si tenemos algo aquí de material, ¿eh? Bueno, espera, por aquí no podía... Aquí no... ¿Por aquí no teníamos el teleport? Sí, por aquí tenemos el teleport, perfecto. Pues por aquí nos vamos directamente a la zona. A donde tenemos que ir. Toma atajo. Menos mal que lo activamos el otro día, nos acabamos de dar la leche. Te doy un dato curioso e inútil. Pues... el juguete de Mr. Potato, ¿vale? Se inventó, creo que se inventó más o menos durante la Gran Depresión, ¿vale? Había mucha pobreza, había mucha escasez de materiales y toda la pesca, ¿de acuerdo? Entonces inventaron un juguete, inventaron a Mr. Potato, que se llamaba así porque literalmente jugabas con una patata, ya que el juguete de Mr. Potato no es como ahora que te viene un cosito marrón de plástico imitando una patata y le vas metiendo cosas. No, no, el juguete eran las orejas, los ojos y la boca, ¿vale? Y tú mismo te comprabas la patata. O conseguías una patata, o le robabas una patata a tu madre y jugabas con esa patata que le ponías los ojos y las orejas. ¿Vale? Yo me quité todo loco. De hecho, hay anuncios de televisión, ¿eh? De esto hay anuncios de televisión de niños poniéndole ojos y orejas a una patata en la cocina. Plan, jaja, mira, mamá. Por aquí no hay nada. Vale, vamos a llevar la moto, la ponemos a cargar, ¿de acuerdo? La vamos a poner a cargar. Y vamos a explorar toda esta zona de aquí, que es la zona de... podemos utilizar el robot de los pingüinos, que supuestamente es la zona del mapa de mi hermana. ¿Ves? Mira, aquí vamos a utilizar los pingüinos. Y a ver si encontramos también cómo podemos avanzar en el glaciar, en esta parte del sur. Y a ver si... ¿Cómo se dice? Ay, no me sale el nombre. Uy, titanio. Pero ahora me sale. Y a ver si podemos cazar lobos, ¿vale? Para hacernos el traje y viajar por tierra más cómodamente. Aunque sí, creo que voy a conseguir el traje y no me va a valer para nada, porque creo que esta es toda la zona de tierra que nos queda por explorar. Y ya creo que ya la he explorado todo, ¿eh? A ver, igual podemos explorar algo mejor. Me he asustado, ¿eh? Pensé que iban a empezar a... Me habían seguido hasta aquí los gusanos. La zona de los gusanos lo podríamos explorar más cómodamente. Pero... XD, ¿sabes? Ahí tenemos casa. Esto lo que le venía bien era enchufarle detrás como el Sitrak, ¿vale? Para llevar como un trineo o algo. A ver si la podemos atracar. Calma. Alam. Ahí se queda cargando. Peta el pecho. Alan, ¿qué pasa? No pasa nada, colega, y solo nos falta una. It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering if you can transfer bodies. ¿Vale? Why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? Os ha afectado el cerebro, ¿no? The components you have scanned thus far
The forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. Wow. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Ah, sí que esta peña era buena onda. O sea, se montaban cuerpo mezclando genes de 27 especies. La madre que los parió, para tener un cuerpo más perfecto. No me creo yo que dijeran, es que igual matamos a los otros. Estos tenían una pinta. Alienígenas nazis que te cagas encima. Vale, un cubo de iones. De las otras baterías no tengo nada. Voy a comer, voy a ponerme y voy a recolectar aquí. Nos vamos a hacer unas ensaladas cojonudas. ¿Cuánto necesito para hacer ensaladas, la verdad? Vamos a ver. Cocíname aquí unas ensaladas. ¡Ah! ¡Uno y uno! Joder. Pues sale súper rentable esto, ¿eh? Dos pimientos más. Yo creo que con 6 ensaladas vamos bastante bien, la verdad, ¿eh? ¿Cargaría ya la moto? Es que no sé a qué velocidad carga la moteta esta, ¿eh? No, me tengo que subir para verlo. 100%, perfecto. Pues venga, hora de explorar la parte sur de la isla. A ver si encontramos qué quería nuestra hermana. A ver qué señalaba. A ver cómo se usan los pingüinos. Claro, no hemos usado el pingüino robótico, lo tenemos desde casi el principio del juego. No lo hemos usado todavía, ¿eh? Y creo que dábamos la vuelta, así que nada. Podemos ir por ahí arriba. Hay caminito por ahí arriba. Vamos a ver, eso es nuevo. Aquí es. A ver, pingüino robótico. Te pongo al 4 y te voy a poner al... ¿Y dónde está? Aquí. ¿El control remoto? He perdido el control remoto del pingüino. Ah, no, está aquí. Uf. 4. A ver. ¿Vale? Ping Gabi. Hostia, que ya tiene nombre. Fuck. Hostia. A ver. Q para autodestruir. ¿Cómo que autodestruir? Nivel de compañerismo. Valor de filtración. ¿Me estás diciendo que me puedo sacar selfies? Alterra. ¡Coño! Hostia, míranos. Hostia, qué posa, que me puedo sacar selfies. A ver. Hostia, ¿y es? A ver. Madre mía la pose. Estoy sufriendo, tengo cara de sufrir, Hostia, este robot es la hostia. Super compañero pingüino. Ojo, cuidado. Aquí puedo coger cosas.
Ojo, magnetita. De que este hijo de puta me vale para minar. Pero aquí ya estoy. Ah, no hay nada más. Esto igual solo es para aprender. Ahí tengo la altura máxima, vale. No, pero aquí tengo que poder subir. Aquí no hay salida. Are you kidding me? Pues parece ser que no hay salida. Parece ser que esto solo es para que controles un poquito cómo va el tema, ¿eh? Vale. Hostia, magnetita. Ya, pues un poco decepcionante esto, ¿eh? Abrir contenedor. Ni puedo, o sea que puedo llevarme cuatro cositas. Ok. Pues para la saca. Yo voy a estar dando el coñazo toda la vida aquí. Vale, entonces vamos a ver el mapa de mi hermana. Vale, vale. Estamos técnicamente. Estamos aquí. Entonces. Supuestamente. Por aquí. Puedo venir. Debería saltar. Ok. Vale, vale. A ver. Vamos por aquí. Buah, me voy a meter en semejante hostión que va a ser terrible la hostión que me voy a meter. También hay por aquí, a ver. Coño, mira la moto. Que hay un agujero al infierno. Unas escaleras. Bueno, espera, me voy a pillar la moto porque me voy a morir congelado, ¿eh? ¿Puede ser esto? No estoy subiendo por donde está. ¿Puede ser esta parte de aquí? No tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo. Subimos la temperatura un momentito. A tope. No, 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 que me la quiero guardar en el bolsillo. Inventario lleno, fuck. A tomar por culo el cuarzo. Me estoy poniendo estresado, ¿eh? Inventario lleno, pero ¿lleno de qué? Por dos más de magnetita no lo puedo llevar. Inventario lleno. Me estoy agobiando, ¿eh? Hala. Baliza clavada. Pero oyes, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero escúchame tú. A ver. Me pongo una barrita. Inventario lleno. Joder. ¿Cuánto ocupa esto? La Virgen 9. Vale, igual me está bajando la temperatura como muy, muy heavy, ¿no? Vamos a meternos en la cueva. ¡Uf! ¡Cuidado! Que casi me tiro. Recuperamos y bajamos a la cueva. No, joder. Es que encima se me caerá. ¿Cómo se encendía? No tengo la luz. No me acuerdo cómo se enciende la lamparita de la cabeza. Vemos por aquí, barrito de energía. No quiero encenderme. ¿Cómo enciendo esto?
¿Cómo lo enciendo? Vale, no puedo tener nada equipada. Vale, no puedo tener nada equipado para poder usarlo, ok. Se te ha roto los tobillos. ¿Tú ves hielo? Ya, es hielo. Hostia, qué chula esta zona, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Es un laberinto, qué guapo, tío. Por aquí no hay salida. Derecha. ¿Olé? Vale, por aquí es la salida, entonces por el otro lado, ¿qué había? Oh, me ha dado una falsa sensación de laberinto. Esto es un único pasillo. Nada, no hay nada, vale. El laberinto, dos pasillos, ¿sabes? Bueno, entre comillas, tres. Vale, aquí hay camino para arriba y para abajo. Por cierto, vamos a guardar la partida. Está como más iluminado, ¿no? La cual... Oh, Dios, tía, qué susto, tío. Tío, ¿cómo en este juego no tener ningún mapa, eh? ¿Es ese ruido? La música del juego. Lamento de Snowfloss. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Coño, esto es agua. Vale, aquí tenemos una fuente térmica. Y esto debe ser una de las corrientes que llevan hasta el mar, ¿eh? Me parece a mí. Que ya hemos visto que hay varios túneles que conectan esta zona del interior de la tierra con el exterior de mar. Con la zona de las medusas de ojos. Hola, preciosillo. Ojo, zona de exterior. Hostia, con una cascada y todo aquí. Estoy un poco tenso porque sé que me puede aparecer un lobo en cualquier momento. Vale, a ver, que hemos visto que son un poco mierdas. Pero prefiero prevenir, ¿sabes? Moto reventada. Mucha moto reventada veo por aquí, ¿eh? Creo que no estamos yendo hacia donde teníamos que ir, porque supuestamente había un bosque, ¿no? En el mapa. Técnicamente debería haber un bosque. Yo creo que me he desviado bastante del camino. Porque esto estaba... Ah, por aquí no he ido. He debido de venir por aquí. Sí, este es el camino que me he metido. Me he bajado por aquí, que hemos llegado a la parte del túnel. Y me he debido meter bajo por el agua. Y ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. Sí, espera.
He ido por ese camino de aquí, ¿no? Vale, pues ahora toca este de acá. Ah, es el mismo camino. Vale. Ah, mira, el bosque, perfecto. Vale, vale, así que hay varias formas de llegar al bosque. La coño. ¿A base de pingüino? Entonces igual nos podemos localizar. Pues ahí está mal que solo hay estas tres, o sea que... Voy a avanzar un poquito y por aquí ya no hay nada, ok. Vale. Venga. Meca pingüino, ataca de nuevo. ¡Hala, qué chulo! Me he asustado un poco del grito que he escuchado. Escucho ruidos, pero no veo nada, ¿eh? Nada, esto es una mina de cuarzo, por lo que veo. Y no tiene salida. Como muy mal la cámara, ¿no? Venga, para la saca. Llegamos a la zona de los árboles. Que ya habíamos llegado de vez en cuando, pero por cierto, ¿puedo escanearlos? O ya los tenía escaneados. Esto ya lo tenía escaneado fijísimo. Y esta zona, si no me equivoco, estaba plagada de lobos. Si le meto una puñalada, ¿me das algo? Como la vida misma, ¿eh? Puñetero esqueleto de Reaper. ¿Por qué hay un puñetero esqueleto de Reaper aquí? Y me voy a morir otra vez. Por favor, móntate la moto. Gracias. No, no. No. Coño, mira, ya sé dónde. Ya sabemos, estamos localizados, ya sé dónde estamos. Vale, vale, vale. Vamos a tirar para aquí, para la torre de radio. También me parece el tío en la cara, ¿eh? Vale, pues tenemos que cazar el puñetero lobo ese. Tres de lobo de ese con el puñetero pingüino. Yo no soy un genio, pero yo diría. Que me va a mandar a la verga el pingüino, ¿eh? A ver. En el mapa estamos en la parte norte. Estamos aquí, que hay una cueva. Entonces, la ruta... Ah, hemos entrado por aquí, ¿no? Hemos entrado por aquí. Entonces esta es la que hemos encontrado. Nos falta otra. Y nos falta este de aquí, que es la que está marcada. Y Marloque, ¿qué tal, tío? 40 minutos me he perdido, mierda, ¿cómo estamos? Pues nada, Mark. Hemos conseguido escapar de la zona de los gusanos gigantes, ¿de acuerdo? Y ahora estamos explorando, que era la zona norte de la isla, y ahora estamos explorando la zona sur de la isla. Que es esta que tenemos aquí en el mapa, que es aquí donde estaba la base de mi hermana, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos aquí explorando a ver en esta cueva y luego tenemos que ir aquí a usar el pingüino robot. A ver qué carajo escondió ahí mi hermana. Y de parte tenemos que cazar tres lobos con un pingüino.
¡Hostia! Pingüino robot, tío. Meca pingüino, chaval. El... ¡Ojo! Pasamos a un minuto a falar en galego. Vou vos dar un simposio ahora que va a desflipar. A ver. Tenemos por aquí. Tenemos un motocarro. Siento muchas cosas aquí. Muerte entre ellas. Gracias. Wow. Ole vea tan congelado. Así que aquí, madre mía. Así que este ole vea tan congelado que atoparon infectado do virus. Esto puedo hacerme. Espera. Oh, importante, ¿puedo hacerme esta bola de demolición? No puedo hacerme bola de demolición, merda. ¿Estará vivo? Duda seria. ¿Estará vivo? A ver. Prologue, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Ahí está. ¿Qué puede estar vivo, merda esa? Confirming a whole lot of nothing. A pregunta, ¿o Leviatán se está vivo e inteligente? La noche digo, este no parece herbívoro como Leviatán do primero, con esos colmillos. A rock. I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. And lost. Oh, podemos ir a visitarlo ahí. Marlock en la cansancio de invocar a Kuikun. Estás fodido, chaval. Estás fodido. No sabes o que has... No sabes o que has feito. Un momentiño, a ver, ¿dónde está? Kuikun. Kuikun, ¿dónde carajo estás? ¿Dónde te agachas? Por aquí, no. El problema va a ser ahora encontrar a Kuikun. Verás. Que no sé por qué no lo guardo, pero son especiales en la vida. Ratata. ¿Dónde cae esto? No lo voy a topar en la vida, verás. Pero en la vida voy a topar. Y no. Fuck. No sé, en serio, no, siempre digo, no sé por qué cara yo no lo guardo, ¿eh? Tampoco. Aquí está, autopay, ya está. Tenemos a Kuikun, tenemos a Kuikun, tranquiliños, ¿eh? Ahora cuando encuentre a Kuikun, cambiamos a Castellan de nuevo. Magic Mirror, Magic Mirror. ¿Os acordáis de Magic English? Esos libros que de pequeño siempre quisen y nunca me compraron. Un sueño frustrado de mi infancia. Que eran como unos libros así, vermellos, que eran para aprender inglés con personajes de Disney. Creo que a cosa más que cuartos e inútil da vida. Vale, un momentiño. Que compruebe que todo está bien. Bah, perfectísimo, increíblísimo. Ahora hago esto. Y cambiamos al castellano. Y yo digo adiós, porque viene Kuikun. ¡Y! ¿Qué pasa? Tipo sin veros, a ver. Marlocken, gracias por invocarme. Kuikun, queremos un hijo tuyo, dos. Normal, normal. ¿Y quién no? O sea, ¿cómo no querer un hijo mío? ¿Me has visto esta cara? De capo per de la vida.
Aviso que estoy muy tentado en suscribirme. Yo... A ver, Mar. Yo no te diría que te suscribas, pero también te digo, uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto? ¿En qué te lo vas a gastar si no es en mí, ¿En droga? Pues mejor gástatelo en mí. Di no a las drogas, Mark. Di sí a suscribirte a mi canal. A tomar por culo la bengala. ¿Qué es esto? This was Sam's necklace. She never took it off. Hostia, pues está jodido. Sí, tenemos un collar de mi hermano que nunca se lo quitaba. A ver, otro archivo. Including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment. No, this is on droga. Structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Pues ya verás, cuando acabe este, que quiero acabarme ya su nota, que quiero a ver si ahora que ya parece que no tengo problemas. Ojo, hemos informado dos bajas, Parvinov y Samantha Yao. Sus cuerpos fueron encontrados bajo el derrumbe de la entrada de la cueva. Oye, son inadmisibles en la entrada. ¿Qué dices? Está muerta nuestra hermana. Mi hermana y Parvan. Tres. Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? It appears that your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. O sea, se confirma que mi hermana está muerta. Disillusioned? Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies. Hostia puta. So serious. Sam. Ella así que ya encontrar a mi hermana se fue a la verga. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Bueno, sí, sabíamos que quería cargarse el laboratorio. Sabemos que se quería cargar todo esto. Eso ya lo sabemos. Vale, pues entonces ahora si el objetivo no es encontrar a nuestra hermana, ¿cuál es? Encontrar el motivo de la muerte, pero ya lo sabemos, ¿no? Pues eso, después cuando acabe este, quiero darle caña a acabarme en Subnautica, lo que quiero hacer... tenía pensado volver al Prey, jugar al Resident Evil 8 y jugar los dos a la vez, pero es que también me apetece, tío, me apetece que ya lo intenté una vez y perdí el reto, volver a intentarme hacerme la de Pokémon Random Locker. Que fracasé estrepitosamente y la palmamos enteros. Hijo de me apetece volver a intentarlo. El robo pingüino. Joder. Esto es lleno de aceite, ¿verdad? ¿Aceite? Ah, coño, vale, aceite. Joder, es que no lo reconocí en botella el aceite. Vidrio. Fragmento de pingüino espía, pero igual esto lo tengo. Hostia, aquí de clave de avanzado, ojo, cuidado, eh. Toma por culo la bengala. Dame el kit de cableado avanzado. Hostia, vale, un túnel por ahí. Y hay otro por aquí arriba también, ¿no? Ah, oh, pues me acabo de quedar un poco rayado, con lo de que mi hermana esté muerta. Yo pensé que eso, aquí estaban ocultando algo, que mi hermana seguía viva, pero joder, si esto está ya confirmadísimo. Joder, qué susto me acaba de dar, me ha dado un mini infarto ahora mismo. Hostia, qué susto, pensé que se movía, te juro que pensé que se movía la cosa esta. Buah, que tengo acceso directamente a la cabeza. En espera. Hostia, la infectada.
cráneo de criatura congelada. Joder. A ver. Cráneo de leviatán congelado. Mucho espacio para un cerebro, pero casi todo es hueco y grasa. ¿Qué? Ah, casi todo es hueso y grasa. Así que este tío tiene que ser imbécil, ¿verdad? Busto de infección por cara. Las condiciones ambientales y mutaciones sutiles indican que esta variante de la tasa de transmisión de la bacteria a cara es un poco más baja que la del brote generalizado que se registró anteriormente en el planeta. La bacteria puede sobrevivir durante... ¿Esperar? Me he muerto. La bacteria puede sobrevivir durante un periodo extendido fuera del cuerpo del leviatán, lo cual sugiere que propiedades saprófitas altamente eficientes. ¿Qué coño saprófitas? Los análisis indican que las pústulas son solo el componente visible de la densa red bacteriana que se alimenta de las células muertas del leviatán. Pese al riesgo, se recomienda más investigación. Y jardín sinófilo. ¿Qué coño es un jardín sinófilo? Ah, coño, esto vale. Entonces estás muerto. Dientes de criatura congelada. Ojo. Dora afilada para atravesar la carne y hueso. Voy a meter una puñalada. Entonces estoy infectado de cara, me estás contando. ¿Qué recipiente necesitar para funcionar? Introducir muestra. Oh, voy a tener que cargarme el virus entonces. A lo mejor conseguir una vacuna y cargarme el virus. No estaba infectado, ahora tengo que estar infectado por cojones, ¿eh? También te digo. Mejor no me tiro por aquí, ¿no? ¿Este bicho puede ser más grande que el leviatán emperador del primer juego? Duda seria. Ah, y me tiraba por ahí. No sé muy bien para qué, pero ok. Qué mal rollo, tío. Aunque la verdad es que ojos de muy de vivo no tiene. O sea, esta merluza no está fresca. Ah, que tiene patitas. Que tiene patitas como el tal. O sea, que técnicamente podría salir a tierra, ¿no? ¿Me estás contando? Lo que me quieres decir. Hostia. Ahora se gira el robot y me empieza a perseguir, ¿sabes? Para matarme. A ver qué nos dicen las garras. Garras de leviatán congelado. Garras evolucionadas para ganar tracción en el hielo. Ah, mira. Aquí ya tenemos una entera. Pústula de infección. Esto ya lo leímos. Leviatán congelado. Encontramos esta cosa enterrada en el glaciar. A uno le dio un susto de muerte. No te jode. Madre mía. Pero lo estáis viendo. Mamadísimo, ¿eh? Mira qué bíceps. Parece que deambulaba por aquí hace miles de años cuando cayó por el hielo. Estaba infectado con la bacteria del cara, la agresiva enfermedad que aniquiló a los arquitectos y casi toda la vida del planeta. No está claro si las pústulas mutadas del cara que presenta son las responsables del funesto destino de la criatura. Desde que la enzima curativa fue liberada en el planeta, la bacteria ha sido eliminada casi por completo. Los especímenes raros como este suponen nuestra única fuente de muestra viva. Los investigadores sobre la bacteria están siendo transferidas a la seguridad del laboratorio Omega, mientras se realizan más estudios sobre la criatura en la excavación. Así que tenemos que encontrar el estudio Omega. El laboratorio Omega. Y sabemos que está en la zona de los nenúfares, en algún lado. Imagino quizás por la zona de la cueva de hielo. O sea, por la cueva de cristales morados. A ver, ¿dónde está el otro mapa que tengo? Aquí está, el laboratorio Omega. Vamos a ver cómo lo encontramos, ¿eh?
Hostia, esta es la parte norte. Ah, mira, aquí está. Esto es la parte norte de la isla. La pregunta es, estoy viendo que llega hasta aquí. Nosotros estamos hasta donde... ¿Habré llegado hasta aquí? ¿O me habré quedado por aquí? Bueno, tengo esa duda. Es que sin GPS ni nada, tío, es difícil de averiguar. Y ahora estamos explorando la parte sur. Yo diría que estamos aquí. Nos quedaría esta parte. Un poco de mal rollo, ¿eh? ¿Tienes algo que me interese? Nada, picayelo. Imaginas que de repente muevo un poco un dedo, así. De no estoy muerto, estoy en invernación. Ay, es que podría ser que estuviese, que tuviese algún mecanismo de invernación o algo, ¿eh? Así que los... bueno, pues yo pensé que mi hermana se iba a cargar el laboratorio Omega, que es donde estaba el tío este, entonces no, se vino a cargar aquí la cueva. Pero no entiendo muy bien la finalidad. Porque no, aparte es que no le salió bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo encontraron al... excavaron y ya está. ¿Se habrá metido en el movido? Espera. Parvan Ivanov, aquí está el otro que murió. A ver. Muerto. Samantha, Parvan. ¿No? Fuck. Ay, cierra la puerta. No me vaya a venir una manada de lobos. La cama de Parvan para la saca. ¿Es el Leviatán lo que está dibujado? La calefacción. Bueno, un póster. Dos pósters. Hostia, qué chulo este. Esa capa Parvan se la ponía dura la... los Leviatanes, por lo que veo. ¡Pelo! ¡Pelo de lobo! ¡Pelo de lobo! Fotitos. Vale, ¡oh! ¡Música! Vale, tengo... espera, tengo que deshacerme de dos cosas porque quiero estos pósters ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puedo cargar? Hostia, que me voy a morir de sed así con la tontería, ¿eh? Ahí está. Tío, cógelo. Esto no me funciona, esto ya lo tengo escaneado. No, no vale de nada, no vale de nada. Vale, peleas. Parvan es este. Mira su colección de piedras. Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here and oh, no. Rosita will say, "Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing." Papa. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say. Sometimes. ¿Qué carajo tiene Parvan en el ojo? I was going to send you a message. ¿Qué creéis? How great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security. Tiene un ojo cibernético, se instaló un ojo de Leviatán. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. Madre mía, que tenía madre e hija y ahora la palmao. I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... ¿Qué es esto?
¿No suena un poco a carta de despedida? A ver, otro aquí. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. ¿Qué no está traducido? ¿Por qué no está traducido? That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you are trying to cheat? But no cheating occurred. So, what does it matter? It matters to team morale. Ahora me acuerdo en qué botón era. How can they trust you out there? I'm sorry. Did you feel left out? Perhaps you. Por favor. Aquí está. Introduce sugerencias aquí. El texto de esta PDA no está traducido al español. Castellano. Fallo. No me pone feliz. Marvin, no. A ver qué ha pasado. Asesina Ángel Pro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ese follow. That's true. Have a manual, put that in my next eval. Very persistent. Están hablando de algo de Manuel, no me enteré muy. A ver, vamos a ver. A ver, y os traduzco, o sea, por resumen. Están hablando de una partida de rol. Vale, creo que estaban hablando de rol el IZ. Estaban hablando de alineamientos. Vamos a meter otra agua. Pero, mierda, ¿qué hago con esto? Ey, Josema, ¿qué pasa, tío? Que por cierto, ya toca quitar a Koikun un momentito. Que ya Mar ha pagado suficiente. A ver, un momentito. Bueno, Chorvis, hasta la próxima, ¿eh? ¿Y qué tal? A pastar, Josema, a pastar. Me gusta que la comunidad del español juega su náutica. ¿Y eso, asesinan? ¿De dónde eres? Where are you from? ¡Ciérrate! Bueno, lo dejamos ahí, por no vaya a ser. Que voy a congelar a Koikun. ¡Ey, asesinan! ¡Gracias por ese beat! ¡Muchas gracias! Va para la hucha, para si el estudio de Subnautica se gana otro juego. Vale. Pues nada, creo que tenemos que buscar el Coso Omega, ¿no? Pero antes de buscar el Coso Omega, quiero cazar un maldito lobo. Quiero cazar un lobo y quiero interactuar con pingüinos. Son mis dos objetivos en la vida ahora mismo. Vale, aquí hay hielo. Es titanio. Titanio. ¿Qué? ¿Tú me das algo? Tú no eres nada, ¿vale? Me voy a morir congelado. Venga, zapatero, arranca para ahí. Nosotros recordamos que podemos sigue habiendo sorteo para cambiarle el nombre a zapatero, ¿eh? Aquí había algo interesante, nada, que ya había explorado yo. Vale, por ahí arriba. Yo creo que había lobos. Vamos a ver. Confío en ti, Robo Pingüino. Penguin Online.
de Colombia. ¿Y qué? ¿Jugaste a los dos juegos? ¿Al Subnautica 1 y al Below Zero? Claro, claro, yo estoy a tu... Ah, tendré distancia. Ah, tengo distancia máxima. Hostia, me voy congelando. Hostia. Vale, vale, vale. O sea, yo pensé que igual se quedaba congelado el tiempo mientras andaba en el... Venga, robo pingüino. Esta es la tuya. Super compañero pingüino. No, no te caigas por texturas. Por texturas no te caigas. Voy a quedar sin robo pingüino, posiblemente. ¿Algo así? ¿Qué pasa? Creo que tenemos ya pelo, ¿eh? Creo que ya nos podemos hacer el abrigo, ¿eh? Vamos a volver, como que no quiere la cosa. Mira, ahí estoy. Me voy a morir de hipotermia. ¿Te imaginas que me muero de hipotermia ahora mientras vuelvo? Posiblemente, me estoy frotando las manos y no me gusta, ¿eh? Oh, Robo Pingüino, eres mi favorito. Mierda. ¿Qué hago? Pues, sí, que ya sé que es inminente. Ah, no, espera, bebete el café. Perfecto, cuchillo. Perfecto. Vamos a intentar volver a casa y hacernos la ropa, ¿vale? Porque paso de seguir explorando esto sin ropa porque esto es un infierno. Por favor, no te mueras aquí. Vale, al menos sabemos ya cómo entrar aquí, ¿eh? Vale, sabemos entrar, pero sabemos salir. No lo tengo tan claro yo, ¿eh? Te duermes de frío mientras usas el pingüino. Ah, vale, vale. Gracias. Algo sospechaba, tenía mi intuición ahí. Entiendo que el español se refiere, que es el idioma, que es el castellano de España. Y castellano al revés. El castellano que se habla en toda la comunidad hispana es al revés. Creo que había una diferencia. Pero no sé si es así o era al revés. Madre mía, la motete. ¿Dónde estoy? Tengo ni idea de dónde estoy, ¿eh? ¡Oh, pingüinos! Perfecto, es el momento de gloria. Robo pingüino, has nacido para esto. ¡Ay, qué majo! ¡Míralo! Vamos a sacarnos una selfie. Venga, bro. Pero así, tío, así no nos podemos... Ya te voy a coger. ¡Ay, que se ha costado un pingüino! ¡Ay, qué pasa, bro! Nivel de compañerismos, ojo, ojo. Valor de infiltración. Soy uno más. Jamás sospecharían de mí. Modo amor. ¿Qué pasa este agua así? Vale, tengo un problema, acabo de secuestrar un pingüino.
Venga, José, Matío, gracias por pasarte. Que te cunda la borrachera. Tío, pero deja el pingüino, joder. Vale, a ver, Robo Pingüino, ¿cómo hacemos con tu acción sorpresa? Tío, necesito la ropa ya, ¿eh? Ya te suelto. Os lo dejo ahí, que os lo habéis perdido. Pero entonces, ¿para qué vale lo de nivel de infiltración y demás? ¿Vale para algo? Porque no haya visto que haya pasado nada. Quiero hacer la ropa. Esta moto son a últimos achaques, ¿eh? Mi casa. Pero pingüino, cabrón, salte. Pero pingüino. Ahí estamos. ¿Tienes luz? Ah, bueno, qué maravilla. Mira, con linternita y todo, qué maravilla. Joder, magnetita por un tubo. Yo luego que no encontraba magnetita, ¿sabes? Y ahora no puedo coger magnetita porque no tengo espacio. Pero bueno, de todas maneras, no. Pensé que me tiraba. ¿Qué es esto? Ah, coño, pensé que era un huevo y es un pajarraco, ¿verdad? Es un pajarraco de este esmanta. Joder, qué desilusión. Pensé que había cazado un huevo pingüino, ¿eh? Te lo juro. Pensé que era mi momento de gloria. Robo pingüino está siendo una gran decepción en mi vida, ¿eh? Yo quiero solo volver a mi casa, por favor. Al principio estamos yendo bien. Ahí hay bombillas. Va a aparecer un gusano. Esto es gigante y me va a reventar la vida. Estoy oyendo el peligro ya. Ah, creo que ya sé dónde estoy. O no. O igual no, ¿eh? Pues no tengo ni idea. Igual os he dicho una mentira y no tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy. ¿Cabes o no cabes? No cabes, ¿por qué no cabes? Porque tengo pelo. Fuck, ¿en qué me pongo? Inventario lleno. No quiero tirar la batería. Venga, el kit. Me ha dolido tirar ese kit de plata, pero bueno. ¿Eres níquel? Plata. Necesito níquel. Hostia. Un lobo. ¿Dónde diablos estoy? ¿Y eso no me quiero ir a la base? A ver, ya me he roto los tobillos otra vez. Si encuentro la salida, ya me puedo dar con un canto en los dientes, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Está esto lleno de huesos? Moto, hay una cueva. Vale, veo la salida. ¿Dónde estoy? ¡Anda, leñe! Mira, ¿dónde estamos? Esta es la pista de aterrizaje, joder, vale. Buah, pues podemos ir con la moto por esa autopista, ¿eh? Explorar. Pues perfecto, vamos, ya está, ya sé cómo llegar a casa. Pues nos hacemos el traje de nieve, ¿vale? Con la piel de lobo que hemos cazado.
y ya podemos ir explorando esta zona más de tranquis, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora dependíamos un montón de la moto, ¿vale? Y aquí al zapatero le dura la batería 3 minutos. Así a ver si con el traje de nieve, pues hombre, aguantamos un poquito más y no nos estamos muriendo cada 3 segundos. ¡Hostia! Vale, voy a necesitar fibra y no tengo fibra aquí. La tengo en la base principal. Welcome aboard, Captain. Hola. Necesito golpeador. Mira, anda, podemos hacer el golpeador. Hostia, con uno de titanio tenemos golpeador, ¿eh? Que no sepa qué vale, pero bueno, ¿sabes? Todo lo que sea golpear cosas, a tope con ello. Aquí está. Uno y malla de fibra. Dos y malla de fibra. Tres, malla de fibra por cuatro. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto llevamos? 1.17. Vale, vamos bien. Dejamos aquí todo esto. Y... dejamos aquí todo esto, ¿vale? Nos vamos a casa. Voy a poner esto ahora, que vamos a meternos bajo el agua. Nos hacemos el traje de nieve y volvemos, ¿de acuerdo? Harlocken, te odio. Te odio a muerte. Hypothermia imminent. Probando, probando. Ya está. Es que me cago en la puta. Lo he silenciado tan fuerte que se bugueó la cosa. Marloken. O sea, te odio a dolor. Estamos en pleno verano con un traje de Stitch de pijama de invierno que me estoy muriendo. Ya, me estoy muriendo ya. Y me voy a morir de hipotermia. He salido por ahí, me han mirado Panda y aquí, me han dicho, ¿qué pasa? Yo odio a Marloken y ellos han dicho, yo también. Que lo sepas. Pero en el fondo, así, I love you. De corazón, suscríbete. Métete ahí, anda, que te... Estoy chile ingeniero. A ver, venga. Vámonos a base, anda. Vámonos a base y nos hacemos el traje de nieve. Porque, a ver, ¿qué nos falta ahora? En teoría nos falta encontrar la base Omega, que a saber dónde carajo está. Necesito níquel para las mejoras. Estoy pensando. Para las mejoras del Citrak necesito encontrar. A ver dónde diablos está. Tenemos que encontrar la parte del Citrak para llevar
a Mine1. Por cierto, saludos a Mine, que está malita, ¿vale? Que le pincharon ayer. La segunda dosis de la vacuna y parece ser que la ha sentado Regulinchi. Y estaba pachuchilla. Tenemos que conseguir la segunda parte que nos falta. Del puerto de amarre, para ponerlo en el Citre y llevarnos a Mainzer 1 a las profundidades para ponernos a darles de hostes a los leviatanes. Y necesitamos la mejora de profundidad de Main para poder darnos de hostias con los leviatanes y llegar hasta la base Omega. Así que necesitamos níquel y encontrar la parte que nos falta, que no tengo ni idea de dónde encontrarla. Por cierto, ¿a dónde coño me estoy yendo? Me estoy yendo a la base cero cuando me tengo que ir al Legaras. Poder de los coins. Sigo igual de tonto de antes, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa, Mark? Por cierto, Mark, ¿qué tal con el resumen del libro? Al final has hecho un último día. Venga, coin marino, arranca ahí, tira ahí. Madre mía, pura potencia el coin marino. Ah, que te han pinchado a ti hoy. Vale, vale, vale. Joder, pues me cago en la puta. A mí no me han pinchado, que aquí en Galicia todavía están en el rango de 45, 49 años. Joder, pues a mí no me he puesto ni la primera. A ver si no me pinchan de una vez. Vale, titanio creo que tengo por aquí. ¿Me estás diciendo? Espera, es que necesitas. ¿Por qué coño necesitas titanio? ¿Para hacerte la ropa de invierno? Pues por necesito titanio porque me quiero hacer el maldito golpeador para golpear cosas, ¿sabes? Como venga el puto pato aquí. Joder, me da cobre. O sea, nunca me da cobre y ahora que necesito plata, me da cobre. Y esto me da plata, ¿verdad? Efectivamente, pero ¿me queréis dar titanio, por favor? Que siempre me dais lo que no necesito. Oli. Tú me vales. Ah, listo, titanio. Aquí, creo que ya tengo otros ingredientes. Ahí está, golpeador. Los mineros investigadores usan el golpeador para explotar entornos peligrosos. Tiene una fuente continua de ruido que puede repeler criaturas no deseadas. Ah, o sea que esto es para ahuyentar a los gusanos, ¿no? No lo puedo usar aquí, vale. Por cierto, tengo más medusas. Creo que... Sí, buah, que creo que se han reproducido más, ¿eh? Madre de Dios de mi corazón. Joder, que cada vez tengo más medusas y cada vez son más grandes, son encima. Tengo que empezar a deshacerme de medusas, ¿eh? Tengo que empezar a deshacerme de medusas. No puedo tener tantas medusas, ¿eh? El próximo día tenemos que abandonar medusas en medio del mar, ¿eh? Esto no puede seguir así. El traje de Stitch está hecho de titanio. De titanio y de dolor está hecho el traje de Stitch ahora mismo. Mejoras, ¿qué mejor puedo hacer? No quiero hacer un torpedo, por favor. Vale. Necesitamos fibra. Soy un puto genio. Creo que tengo justo el material justo que necesito, ¿eh? Voy a dejar el titanio por aquí, que me sobra titanio. Plata. Cobre. Magnetita por acá. Hostia, tengo dos pósters, cierto. Pues yo qué sé. En la parte de abajo del acuarium, por aquí, en algún lado. En el 1 y en el 2.
que no puedo ponerlo. ¡Hostia! ¡Hostia! Este es del 1 también. Este es el dragón emperador. La zona del volcán atacando. Atacando ahí al traje Brown. A ver, este está muy, muy guapo. De hecho, este creo que es en la zona del 1 también. En la zona donde estaba la nave Aurora. Que acojona mazo el Reaper, tío. Vale, nos hacemos la ropa. ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo? Ah, vale, que soy imbécil. Soy imbécil y me he dejado el pelo allá, vale. Ok. Voy a pillarme un agua ya que estoy. Da un par de aguas. Ah, ¿dónde está el sal? El sal a la verga. Por favor, quiero el traje ya. Quiero dejarme el traje hecho. Pero creo que ya tenemos todo. Espera. ¿Puedo ser idiota? ¿Puede ser que no hayamos ido a la zona de donde que nos marcaba mi hermana en el mapa? ¿Puede ser que hayamos ido a la zona que marcaba mi hermana en el mapa y no, ya, y no hayamos encontrado lo que nos haya pedido? Porque creo que ha pasado eso, ¿eh? Que Windows me la está liando, ¿eh? Windows me está haciendo cosas. No. Y no quiero que me haga cosas. Que por cierto, parece ser que ha salido ya. Lo que salió cuando en Windows 8 para actualizar el Windows 10, que te decía si tu ordenador era compatible, ya ha salido para Windows 11, que no sabéis. Van a sacar Windows. Me asustó con el mirón, ¿eh? Van a sacar Windows 11. Y parece que tienen un problema porque me están diciendo que. A no ser que tengas un pedazo pepino de ordenador de CPU de servidor, una 3090 y 5 hamsters dándole vueltas a una rueda, ¿sabes? Que te dicen que no es compatible. No tengo ni idea, yo creo que no voy a cambiar. Windows siempre es uno bueno y uno malo. Y el Windows 10 está bastante bien. Y no me apetece pagar otro. 10-15 pavos. Yo solo miro al señor Nadal y soy muy feliz. Guau, pues tienes que verte entonces la. En YouTube, creo que está. Abzu. Que en mi canal de YouTube lo subí. Hice un único stream. Me pasé el juego en un solo directo. Y es un juego de nadar y aburrirse. Literalmente es un juego. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué hostión terrible. Vale, ahora que estoy aquí, puedo golpear cosas, a ver. ¡Ah! A ver. Un poco decepcionante, ¿eh? Vale, esto entiendo que es para alejar a los gusanos. Vale, vale. Interesante. Ok, dame todo esto. Todo esto, lléname el termo. Ah, está llenándolo, ok. Y nos hacemos el traje entero. Traje térmico. Mamá. Hostia, de Kevlar. Ojo, traje de Kevlar. Guantes. Y casco. Nos lo equipamos todo. Traje térmico. Perfecto. ¿Qué pone? Resistencia al frío 50%. Resistencia al frío 20%. Y al 10%. O sea, 50, 60, 70, 80% de resistencia al frío. Bueno, ni tan mal. Voy a dejar este el traje por aquí. El traje este también. El reciclador. Y esto. Y guantes reforzados. Ya me he quedado sin espacio aquí, la virgen.
pero bueno. ¿Tienes mi termo? Madre mía, ahí mi café calentico. Estoy bastante feliz ahora mismo con el pingüino porque me voy a poder sacar una selfie ahora mismo, ¿eh? A ver. A ver, pingüino, ¿dónde estás? Robo pingüino. También te digo que la mayor obra de mi hermana sea un pingüino que te puede sacar selfies. Me cago en la puta, me he gastado todo el café ya. Me recuerdo un poco cuando era pequeño a mi robot Emilio. ¿Por qué no puedo? ¿Hola? ¿Qué coño he hecho? ¿Por qué estoy ahora en otra pose? A ver. ¿Me estás diciendo...? Espera, ¿me pone un traje diferente con cada pose? A ver. Por favor, ¿quieres...? Ahí estoy. Anda, pues me pone una pose diferente cada vez. No tiene zoom a esta mierda. No tiene zoom. ¿Y esa señora? Esa señora soy yo, joder. Espera un momento, que soy imbécil y me acabo de beber un litro de café ahora mismo por la cara. Nos llenamos el termo. Y ahora sí, vamos a encontrar, a ver qué había aquí, ¿vale? Vamos a encontrar la zona. Vamos a buscar la zona del tesoro. Vamos a... ¿Qué coño es la zona del tesoro? Aprende a hablar, Koi. Vamos a buscar el tesoro. Esto, este es el tesoro. Tenemos que encontrar esto, ¿vale? Esto. Y una vez que encontremos esto... terminamos el streaming. Hasta que no encontremos eso... ¡No! ¡Koi, por favor! ¡Koi, por favor! Que me he dejado el café. ¡Ay! Me quiero morir. Dirás, Koi, ¿por qué vuelves? Porque me acabo de dar cuenta que no tenemos ni comida ni agua. Y si no tengo comida, pues no pasa nada. Pero como no tenga agua, pues me muero. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que con cinco ensaladas vamos bien, ¿eh? Te digo que ensalada más triste es que solo tiene lechuga y pimiento. Pero técnicamente no es lechuga y jalapeño. ¿Qué crees si alguien se hace una ensalada con una lechuga y un jalapeño? Hey, Sam, ¿qué tal? Vi que tienes el cañón en propulsión, así que... ¿Estás cansado de caminar? ¿Cansado de ir tan lento? Tira algo y ponte arriba de él. Después de eso, jala el ítem con el cañón de propulsión un poco hacia adelante y vuelas. La suerte de caer en... ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Hostia, eso lo tenemos que probar, ¿eh? Hostia, eso me lo apunto para probármelo el próximo día, ¿eh? Ya, pues muchas gracias, Sam, por cierto, bienvenido. ¿Cuánto tardan en encontrar el tesoro? ¿Crees que hoy será uno de esos pocos días que tengo suerte y encuentro el tesoro del pingüino a la primera? Yo creo que no. Vale, vamos a ver un poco de ruta. Con calma. Llegamos aquí. Venimos por acá. O sea, mi plan de ruta es este, venir por aquí. Tal que así. Ya ves, como me tengo que meter en el agua y no tenga el traje y no tenga el traje porque me lo he dejado en la base, me voy a reír. Me voy a reír bastante. Koi, por favor, no te desvíes del plan. No. Ya me estoy desviando del plan. ¿Dónde estoy?
Debo estar por aquí, quizás. Entonces, empaqueta eso. Lobo, no me ataques, que te reviento, Buah, como... Madre de Dios, cómo se nota él. Se nota muchísimo. El traje de nieve. Esto que son cuevas random para con lobos, ¿no? Vale, entonces vamos a intentar guiarnos con este mapa. Voy a guiarme, que estoy por aquí. Todo recto hacia... Dirección sur. Aquí es dirección norte, entonces tenemos que ir por acá. Me estoy guiando con un mapa que parece sacado de una servilleta de un McDonald's, pero bueno. Confiemos. Mucho fragmento de nieve veo por aquí. De moto de nieve veo por aquí. Me preocupa, ¿eh? A ver qué hacía esta peña. No veo un burro a tres pasos. Esto es solo el abismo. No soy muy de hacer raids, la verdad. Soy más de hacer host. El problema de las raids es que al tener poca gente, normalmente no llevas a casi nadie. Me acabo de romper los tobillos, me cago en mi vida. ¿Me ha visto? No, 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 no. Déjame. No tengo ni idea de dónde estoy, ¿eh? O sea, tengo... a ver. Tengo que intentar encontrar la zona del bosque y pegarme a la pared y decir, encontrar esto. Porque si no voy a estar perdido, ¿eh? Sí, sí, lo de los sacos lo sabía. De hecho, ya te lo daban desde el 1, te lo dan. Vale, aquí hay agua. ¿Estaré aquí? Vale, ahí está el río. Así estoy aquí. Esto es norte, sur, este, oeste. ¿Puedes bajar? No puedes bajar, ¿verdad? Ah, pringao. Me voy a perder muchísimo, fijo. Creo que estoy dando... De hecho, creo que estoy dando media vuelta. Joder, si es que lo sabía. Pues tengo que pasar por acá. No voy a encontrar el bosque en mi vida con mi sentido de orientación. ¿Puedo nadar con esto puesto? Duda seria. Parece ser que sí. Guay. Buah, no me traje nada, espera. Voy a probar una cosa. ¿Lleves un pescado? Ah, sí, justo eso iba a probar. Esto se lo iba a probar. Porque quiero probar una cosa. En el 1, ¿vale? O sea, la wiki dice que el pavo este, los lobos este son descendientes de las barracudas del 1. Y en el 1 las barracudas, aparte de comer titanio y tal, si le acercabas peces, te comían de la mano y se hacían medio friendlies. Por favor, ¿puedes subir? Gracias. Entonces el plan... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Pero mira un pececito! ¡Mira un pececito! ¡Mira un pececito! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No, 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 a tomar por culo la teoría.
Mira que te reviento. Qué perrada. Sales perdiendo de esta, ¿eh? La madre que lo parió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he desintegrado de una... Pues lo he desintegrado de una cuchillada. Hey, Mega, ¿qué tal? ¿Y ese disfraz? Mark. Tienes que inventar... Tengo que inventar un disfraz para el verano. Porque estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo de lo lindo. De hecho, ya estaba pensando en plan... creo que es hora de ir quitándomelo. ¿Y qué tal? Tenemos un magnetita, un percebe por ahí. Cuarzo, magnetita. Que no quiero magnetita, joder. Que quiero el tesoro de mi hermana. No sé muy bien por qué, pero he cogido una bola de nieve. ¿Tengo la moto encima? Tengo la moto encima. A ver, ¿dónde diablos estoy? Uf, no tengo ni idea de dónde estoy. Otra vez aquí, pero otra vez aquí, pero ¿quieres dejar de dar media? Estoy dando vueltas en círculo como un retrasadísimo. Creo que estoy dando vueltas en círculo, ¿eh? ¿Y ahí por qué hay una luz? A ver, aquí por qué hay una luz. ¿Pero por qué querría bajar por ahí? Yo lo que quiero es avanzar. Oh, te tenemos que quitar el traje. Mar, te quiero ahora mismo, ¿eh? Muchísimo. Uf, lo estaba sufriendo, ¿eh? Estaba sufriendo bastante. Ni tú un disfraz de verano. O sea, haciendo sugerencias, ¿eh? Vale, a ver. Vale, por aquí confirmamos que no hay, o sea, no hay salida ningún. Por aquí arriba no hay salida, ¿no? Pero voy a acercarme al geyser para subir la temperatura un segundo. Listo. O sea, si no hay salida por aquí, tengo que hacer la salida por debajo por el río. Entonces. Vale. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Lo hemos encontrado! Madre mía, si es que... Un puto genio. Aquí, vale. Es esto. ¿Desde qué lado la estamos viendo? Y aquí hay unos pingüinos. Una señal de pingüinos. Pero aquí no aparece la marca. Es esta. No puede ser, porque esto dice que hay una cueva. Debemos estar... Yo creo que estamos aquí, pero no puede ser, porque aquí dice que está el bosque... Que está el bosque y la torre, y aquí no está el bosque y la torre.
dangerous weather approaching. Seek shelter. ¿Oyes? Pero despliega. ¿Dónde está el pingüino? Ven, vive a 200 metros. ¿Hola? ¿Cómo puede ser tan desgraciado? A 200... A ver, vamos a sacar la moto. A 200 metros dice que está el robot. Tío, no me puedes hacer esto ahora. Wow, que me quería sacar el tesoro ya, joder, ahora que encuentro el camino, tío. ¿Cómo ha acabado aquí? Bueno, a ver. Al menos no está muy lejos. Creo que puedo volver. Creo que sé volver. Pinche pingüino se teletransporta. Es que... Próximo miembro de la Academia de los X-Men. Mega pingüino. Hostia, qué susto me ha dado. Joder, pensé que tenía... el bicho detrás, ¿eh? Venga, va, socio, ahora... Venga, pórtate bien. Va, pero ahora estoy perdido, ¿eh? Tengo que ver cómo está este, porque esta no creo que sea. O sea... Pero entonces esto significa... que tenemos... que hay más cosas de pingüino que los que marcan en el mapa. A ver, ahora, por Dios, no te pierdas. Vale. Sí, joder, es que aquí ya estuvimos, aquí no hay nada. Tenemos magnetita dolor. Pero... ya está. A ver, es que esto no puede ser. La plataforma acuática tiene que ser esa. Porque no creo que haya muchas más plataformas acuáticas aquí en el exterior. Vale, y ahora como bajo sin romperme los tobillos. Porque sería un detalle no romperme los tobillos, ¿eh? Podría dar toda la vuelta por ahí. O... podría romperme los tobillos. Asumible. Bueno, pero este pedazo de colonia... Vale, pero ¿tenéis huevos de pingüino? ¿Puedo criar mi propio pingüino? Es que no me gustaría adoptar por sorpresa a uno de este, ¿sabes? Me gustaría tener a mi pingüino propio. ¿Esta cueva del infierno? ¿Puedo tener un perrete? ¿Puedo tener un perrete como la otra? ¿Puedo tener un perrete como la otra? Tenía un pescado por aquí, ¿no? ¿Verdad? A ver, venga, va. También te digo, esos pingüinos igual no han elegido el mejor hogar. Mira. ¿Ves? Ven aquí. ¡Hostia! No contabas con mi astucia. Madre mía, mira qué flexibilidad. Kangaroo me llaman. ¡Hey, Michi! Ven aquí. Alimentar. ¿Qué? A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué puedes acariciar al perro?
puedo... No te puedo secuestrar. Te quiero secuestrar. Ay, qué majo. Esto es como aquí. Pero no me lo puedo llevar. Yo quiero llevármelo. No tenéis un huevo. Majanetita, no quiero majanetita, joder. Estoy bastante triste ahora mismo, Que me dejen acariciarlo, pero no me, que no me dejen llevar ni uno de estos, ni un pingüino. Me pone bastante triste. Bueno, el pingüino no te lo puede, no te lo puedes llevar, pero... No te querrá, ¿sabes? ¿Sabes? Si no me quiere, no lo quiero. Vale, vamos a buscar. Esto es la base. La plataformita, ¿no? Esto es el fin de la plataformita, o sea, que tiramos para allá. ¿De qué lado está? Lado de... Tiene que ser la parte de arriba. Es que este mapa no hay quien carajo lo entienda, No sé si tengo que subir por ahí, ir por allá o venir por aquí. Vale, hay un lobo por ahí. ¿Qué hay? Hay otro por ahí, hay más perretes. Esos pingüinos están como muy relax, ¿no? Cuando son técnicamente la comida, ¿no? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Me he perdido muchísimo. Que me he metido en su casa, ¿verdad? Vale, estamos ahora aquí. Vale, es por allá entonces. Me he metido en la casa del lobo. ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Hola, perrete! ¡No! ¡Al agua! ¡Ajá! No contabas con mi astucia, Vale, y ahora cómo... Ahora cómo hacemos esto. Amigo, espérate. No sé, yo aquí un genio con 300 de IQ, Es aquí, coge pingüinos para el baño. Creo que no, Creo que me he perdido. Hostia. Hostia. Podemos... I can be my friends. I can be my friends. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero sabes bucear? ¿Sabes? ¡Hostia que nada! ¡Hostia que bucea también! ¡Hostia! ¿Pero cuánto bucea? Amigo, pero no puedes bucear tanto, No aguantas. ¡Hostia! ¡Que viene con refuerzo! ¿Pero cuántos hay? No me voy a... no creo que me compense liarme a cuchilladas aquí, Madre mía, Mike. Vale, Sam. Luego cuando termines es para la cueva esta. Cuando terminemos el stream me lo anoto. Si sigue streamando, hacemos raid. Me veo una burra a tres pasos. Hola. No veo nada. ¿Dónde diablos habrá escondido Sam el tesoro? Aparte que se tiene que ver porque tiene que tener una baliza. Cuidado, paso.
Aquí hay una cueva. ¿Será esta cueva? Entonces... ¿La cueva dónde está? Hidratación, voy a... Ahí va. Con todo de Mr. Potato, con telo de Mr. Potato, man. Sana congelado, te doy un dato curioso e inútil. Ay, ¿cuál era el otro? Man, ¿cuál era el otro? Si te dije que tenía dos, teníamos el de Mr. Potato, que ya le he contado hoy, tenía otro. Y también mi hidrato, coya, tu salud, Mar. Pero con agüita, Mar. No, lo que no me enteré yo. ¿Cuál era el otro? ¡Coño, el tesoro! Aleluya, aleluya. Pero tío, tío. ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! Ya está. Venga, aquí os espero. Aquí os espero. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me muero. Que lo habíamos encontrado. Que lo había. Has muerto por dos. ¿Dónde es la última vez que guardé? Efectivamente, mis ojos se van salvaje. Era algo de juguetes. ¿Podría decir algo de juguetes aparte de Mr. Potato? Yo qué sé, por dato curioso. La muñeca Barbie. La muñeca Barbie, ¿vale? Hablando de temática juguetes. Aparte de Mr. Potato, el siguiente tema va a ser que a la muñeca Barbie, ¿de acuerdo? Está basada en una muñeca, no me acuerdo si alemana o de Dinamarca, que a su vez estaba basada en una viñeta de cómic, bueno, de cómics, una viñeta de un periódico, ¿vale? Que básicamente era... no tengo los detalles porque la llamaron chica ligera de cascos y en otro momento la llamaron prostituta, ¿vale? Y la muñeca estaba basada en ese personaje, pero la muñeca no era para niñas. La muñeca la compraban los hombres para regalársela al amante y dejarle claro que lo que quiero es que tú seas mi amante, ¿vale? De forma sutil. Y la pava de Barbie vio la muñeca y dijo, ¡buah! Increíble, esto es lo que necesito yo en la vida. Tengo la moto. Tengo el pingüino. No tengo la moto. Es que claro, ahora me da miedo guardar la partida, ¿eh? Es que ahora me da miedo guardar la partida. Súper sutil llamarte puta. Porque claro, ¿cuándo guardé la partida? No me acuerdo cuándo fue la última vez que guardé la partida. Porque creo que no me acuerdo, ¿eh? ¿Guardé partida al encontrar la zona de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Salgo y cargo? ¿O tiro para adelante? Tiro para adelante con las consecuencias. Pero no tengo moto ahora, ¿eh? Vamos a tener que ir corriendo como un desgraciado, como si no hubiese un mañana. 700 metros. Bueno. Al menos tenemos un punto de referencia. Y lo que aprendéis, conmigo. Tiro de Mr. Potato y la Barbie. A tope. Mira, y os regalo otra de extra. Originalmente el primer diseño de Barbie tenía pezones.
Tira para adelante. No, sí, llevo bastante, Mike. Llevo bastante. De hecho, ya debería cortar, pero quería cortar el streaming cuando encontrase el tesoro que justamente encontré antes de morir. Fue bastante bonito, ¿sabes? De, oh, mira el tesoro, al fin, ya voy a poder cortar el streaming. Anda, mira, estamos en medio de la ventisca de noche y acaban de aparecer dos putos lobos. Y no tengo una piedra cerca para tirar, para matarlos a pedradas. Con el propulsor. Ha sido todo bastante hermoso. Joder. Ahora sí que se ha convertido esto en un juego de supervivencia, ¿eh? Venga, va. Temporal peligroso, hostia. Pues ahora no tenemos calefacción, ¿eh? Venga, 400 metros. Venga ahí. Venga, go. Anda, por aquí, si no me equivoco. Ah, no sé si sería ventajoso solo de la moto, ¿eh? Vale, tenemos esto aquí. Parto los tobillos un poco, que tampoco pasa nada. Voy a venir por la parte de arriba, que antes no fui por la de abajo. Publicidad. ¿Ha salido publicidad? No lo he elegido yo. Pues no la he puesto yo, la publicidad. Esta cueva. Joder, si tenemos aquí cositas, hostia, una PDA. Reúne bengalas. Casi me muero, tío. Estaba descansando en las afueras, bebiendo mi té favorito, intentando disfrutar de la puesta de sol, ¿vale? Ya sé que va en contra de los protocolos si lo hago sin mi compañero de responsabilidad de Alterra, pero eso no viene a cuento. Céntrate, Lois. Las bengalas. Me cargué la luz principal de mi Snowfloss, lo siento. Y coloqué una cámara en el salpicadero. Estaba sin más, de relax, y se apagó. A los 5 minutos escuché los rugidos de un acechante de las nieves. Me cagué de miedo y derramé todo el té. En fin, me subí a las nubes, pero no podía ver nada. El sol se había puesto, obviamente. Podía oír cómo venían hacia mí. Me quedaba en una última bengala en mi mochila. La saqué. ¡Pum! A mi alrededor solo había acechantes de las nieves. Pero con una diferencia. Ahora eran ellos los que estaban asustados. Creo que eran las bengalas. Deberíamos invertir más recursos en fabricar más. ¿Sería posible que Altera me reembolsara el té que derramé? Carita sonriente. Joder. Joder, y tiré todas las bengalas que tenía, tío. Mira que tenía bengalas. Y había cogido bengalas porque había pensado y dije que igual me valían. Y justamente cuando me encontré, tiré todas las puñetas. Hostia, la bengala, justo lo que necesitaba. ¿Qué has hecho? Warbang. No puedes decir joder. Mine, ¿qué me quiere? Mine, ¿qué quieres que hable? ¿No quieres que hable? ¿Me callo? ¿Me callo y me quedo aquí mirando la pantalla? ¿Mudo? ¿Sin decir nada? Es que por favor, Mine. O sea, ¿cómo voy a hablar sin esa palabra? Es imposible hablar sin esa palabra. ¿Te ha salido una anuncio de cerveza Alhambra? Estoy bastante enfadado, ¿eh? Estoy bastante enfadado. ¡Ay, la virgen! Venga, va. Va a flipar. ¡Soy tu nuevo dios! ¡Tú la vay! ¡Ah, coño, la moto! Vale, a ver cómo hacemos esto. ¡Mira, vaya! ¿Y la bengala?
¿Dónde está la bengala? ¿Dónde está la bengala? La bengalita. La bengalita. Me cago en mi vida. No mires atrás, Koi. Coge un pimiento. No cojas un pimiento. Fuck, 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 fuck. Una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. Una piedra. Una piedra. Tío, déjame. Tenemos que matarlo, ¿eh? Hola, ¿ves, tío? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Como te quejas, venir una acción del juego y ser el cuchillo. No, por favor, May, no, por favor. La he tirado. Ya sé que la he tirado, May. Si yo la sé que la he tirado, pero el plan era tirarla y que se quedase quieta en el sitio. No que se buguease, ¿sabes? Creo que. ¡Ay, la! Uf, casi lo digo, ¿eh? ¡Oh! Pero vamos a dejarla aquí porque luego la. Luego te pierdo. Ya no se ve. Tenemos aquí una piedra. Vale, en caso de ataque. Guardamos partida. Robo pingüino. Venga. Encuentra el tesoro de mi hermana. Confío en ti. Robo pingüino, es un pingüino y un robot. ¿Qué es esto? Antídoto. Oh. Ah, pero si tenemos el antídoto aquí. Entonces nos podemos cargar el BTN si ir a la base Omega. Están atacando. Vale, no parece. Vale, lo tenemos. Tenemos el antídoto. ¿Has quitado el pijama? No, no he quitado el pijama. ¿Qué? Lo de Stitch, es que ya me lo he puesto. Cualquier eso por el aniversario, el Pingobot. No viene nada más por aquí. Esteban, no sé si lo. Pues creo que no hay mercha de Subnautica, ahora que lo pienso. Creo que venden alguna camiseta y poco más. Hostia, pero. Un peluche de esto sería la hostia, ¿eh? Es que está bastante guapo. Y sacas selfies, ¿eh? Ya que estamos aquí. Voy a calentarme un poco el chichi un momento, por favor. Porque aparte, ¿sabes? Aparte de sacarte selfies y recolectar cosas. Mira, tiene una cosa increíble. Vamos a ver, mira. El puto lobo. Te reviento la vida, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué he hecho? Ah, sacarme una selfie. No es el mejor momento de sacarte una selfie ahora, ¿eh? ¿Qué dices? Que me dejes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra? Ya está, esto es personal. Yo estaba muy friendly y respetar de la naturaleza, pero me tienes hasta la polla, ¿eh? A tomar por culo, hombre. Es que no te dejan jugar tranquilamente con el pingüino, tío. Es que no te dejan. Yo estoy aquí. ¿Cuándo? Tranquilamente como un pingüino y me vienen aquí y ya está. Venga, vamos. ¿Ves? Vamos a relajarnos, pingüino. Venga. ¿Ves? Vienes aquí tranquilamente y te pones a secuestrar bebés. Todos pensaban que el robot pingüino era muy mono hasta que empezó a secuestrar bebés. Nadie se lo esperaba.
Por cierto, el nuevo pingüino nada. ¡No se puede mojar! Un poco deficiente como robo pingüino, ¿eh? ¿Me robo pingüino? ¡Ah! ¡El antídoto! ¿Y me robo pingüino? ¿Lo han reventado los padres? ¿O ha explotado porque se ha mojado un poco? ¿Me estás diciendo que se ha mojado la puntita? ¿Se ha mojado un poco la puntita del pie? ¿Y ha explotado en 100.000 pedazos? ¿Es lo que me estás queriendo decir? Me he quedado sin robo pingüino. ¿Y los bebés? Están en el cielo de, en el cielo de los pingüinos, Marloken. ¿No? ¿Sabes? Ha ocurrido una desgracia, pero ahora están en un lugar mejor con sus arenques y infinitos y sus estanques y sus jacuzzis helados, ¿sabes? Acabo de ir a buscar agua en la cocina y me ha parecido verlo en la esquina. ¡Qué mierda! Robo pingüino. Momento de silencio por robo pingüino. O sea, creo que ha sido el mejor robo pingüino que te doy en mi vida. No, ha sido el día más bonito de mi vida desde que te conocí. O sea, creo que nunca repetiré un día tan feliz ahí sacando nuestras fotos. Cortándole el pelo a los lobos, secuestrando bebés, ¿sabes? Es algo que me va a marcar siempre, para siempre. Soy un pingüino secuestrador. el pingüino es el mismo ejemplo de los que dicen: guau, tío, pues no, yo no lo esperaba, joder, parecía tan amable, ¿sabes? Siempre saludaba cuando me encontraba por ahí, se veía un tío tan normal. Era un aviso de que iba a morir. Ah, pues iba a terminar el streaming, pero dije, pero ya que lo que tengo es el antídoto, es la de... ¿Y si le chuto el antídoto al Leviatán? ¿Y dejamos el streaming por todo lo alto? Porque si no, el próximo streaming vamos a empezar con eso y el streaming solo puede ir para abajo. Coño, que lo despiertas. Hay rumores. Yo tengo la teoría de que el pavo no está muerto, que está invernando. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo? Cobrando sin cobrar. Vale, ahora como bajo sin palmarla. Sí, es la. El tío está durmiendo en una siesta. Es la mítica siesta esta que dices: guau, tío, me voy a echar un 15 minutitos y tal, que me encuentro fatal. Guau, te engañé, chaval. ¿Qué crack soy? No, que la lío, que eso tiene pinta del infierno en la tierra. Guau, lo noto en la nuca, noto cómo me está soplando la nuca, y no me gusta. Uf. Estoy retrasadísimo. Que este no era el camino. Bueno, sí que era el camino. Pero creo que tardábamos menos por el otro lado. Pero bueno, cosas. ¿Qué es eso de cobrando sin cobrar? Joder, porque yo tengo ayudado en... Mi familia antes tenían bares y les tengo echado una mano en el bar. Y una vez curré y no me cobraron nada, era en plan, vamos a pagar con salario emocional, ayudando en el primer salón del manga que se hizo aquí en Coruña. Que ayudé ahí, estuve montando cosas, en taquilla, vendiendo entradas, haciendo eventos, estuve ahí presentando
Era un, ¿cómo se llama? Un quiz, no me sale la palabra. Un trivial. Hace muchos años, pero bueno. Trabajo como tal, trabajo de lo mío, de programador. Si me acuerdo, si encuentro el camino a la primera, soy un crack. Estoy reventando duramente. Voy a tomarme ya esto. Joder, me he dejado la moto. ¿Qué le dan? La verdad es que nunca. Tenemos que cambiar el nombre a la moto. Nunca me gustó Zapatero, la verdad. ¿Qué coño? ¿No me la he dejado? ¿Pero qué me mientes? Si la tengo aquí. Mírala. Joder. Joder, qué susto me has dado, coño. Que me la había dejado. Solo que me la he guardado en el bolsillo. Pues tengo una riñonera. Me la guardo en la riñonera. No se ve un... Se ve una burra a tres pasos, ¿eh? Sí, sí. Esto es como en Dragon Ball. Que Bulma tenía... Guay, no, lo de nadar sí que me lo he dejado, ¿eh? Fuck. Bueno, pues... A pelo, nadamos a pelo. Todos llevamos motos y pingüinos asesinos robóticos en los bolsillos. Yo podía inventar eso para no aparcar en zona azul. Buah, te imaginas. Si eso está inventado, joder. Es un patinete eléctrico. Montas en el patinete y cuando eres, te lo recoges y te lo pones a la espalda. ¿Ya por aquí? No tengo ni idea de si era por aquí, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Wow, voy a encontrar el camino a la primera, soy un crack. Indiana Jones, voy a por ti. Ahora que el actor está vuelete, ¿sabes? Hay que apretar y hay que presionar para quitar el puesto. Sería bastante bonito, ¿eh? Que ahora Tom Holland, que se va a hacer la de la peli de Uncharted, ¿sabes? Que diga, pues mira, ahora me voy a hacer Indiana Jones. Ahora que tengo experiencia como caza tesoros. ¡Uy! Lo hemos encontrado. Perfecto. Vale. Estamos en el bosque. Voy a guardar la partida porque me va a atacar un lobo. Esta zona está plagada de lobos. No sé una mierda. Que hay niebla. ¿Qué botón me va a atacar? Vale, atacarás aquí. Mira, esto es el típico día en Galicia. Bosque. Humo. Una música siniestra y la constante amenaza de que algo va a salir de la niebla y te va a matar. Y un frío de la hostia. Venga, va. Estamos en la cueva. Pues me he quedado un mazo rayado hoy con lo de que nuestra hermana está muerta, ¿eh? O sea, yo tenía esperanza de encontrarla viva, pero joder. O sea, yo lo único que... la otra teoría que tengo es... Porque no creo que se matase a propósito. Igual se mató por accidente, pero... No sé. Pero si tenía el antídoto, ¿por qué lo escondió? Y no lo usó. ¿Habrá descifrado la tecnología de los arquitectos? ¿Y habrá hecho una copia suya tal... Ahí en la nube? Esto puede ser. Venga, va. Voy a guardar partida. Esto puede salir muy mal. Nuestra hermana es el Leviatán. ¿Te imaginas que se ha metido dentro del Leviatán y ahora empieza a... ¡Ey! Comenzar inyección. Madre mía, que no han hecho animación de cómo se vacía, ¿eh?
un poco cojón ahora mismo, ¿eh? I believe the antibacterial agent was effective. Without it, the bacteria could have spread. Now it cannot. Your sister's memory will live in you through this gesture. It feels good. Doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. Pues no, simplemente esto. A little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Así que la historia sin más es eso, o sea, se vino a cargar, se vino a con los explosivos a cargarse aquí esto y con el antídoto y salió mal y se mató ella y a los compañeros. ¿Me estás contando que eso es lo que ha pasado? Bueno, pues vaya fe, pues nos falta encontrar la base Omega y fabricarle el cuerpo a Alan antes de pirarnos. Venga, tío, muévete o haz algo, ¿no? Pues qué gatillazo me ha dado la historia de la hermana, ¿eh? Y si esto solo, me he desmoralizado totalmente, me esperaba algo más. No sé, me parece más impresionante la historia del primero. En fin, Charvis. Hasta aquí el streaming de hoy, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mañana no sé si voy a tener streaming porque mañana tengo churrascada y no sé en qué, a qué hora ni en qué estado voy a venir. Así que si mañana no me veis, os veo el domingo, ¿vale? Me peta el pecho, socorro. Y me veréis a mí y a Mai porque seguramente el domingo seguiremos con Overcooked 2. Y sí, ya que Mai pagó la raid, vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si está ese señor. A ver si encuentro. Vamos si lo encontramos, ya que se pagó para guiar la raid. Antes de iniciar. Vale. Antes de iniciar la raid, vamos a ver si está online, ¿vale? Porque igual mando una raid a la nada. Creo que sí, que está en directo. A ver, ¿qué está jugando? Está jugando al Fortnite. Iniciar raíz hacia el canal. Ponemos tiburoncito. Y nada, Chorvis, lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. A San, a Mega, a Josema, a Mark, a Gumi, a... ¿Había uno que se llamaba Toro? ¿Lo he leído mal? ¿Puede ser? ¿Toro? Lo he dicho, muchísimas gracias ahí. Recordar darle a seguir. Recordad que me podéis seguir en Twitter, Instagram, Discord, YouTube, tanto en el canal de Koimaro como en el de Koimaro Wars. Últimamente redes sociales, no os voy a mentir, estoy un poquito muerto, pero bueno. Cosas. Y nada, chavos, lo he dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Tico, 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 tata. Tico, 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 tete. Tico, 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 toto. Tico, 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 tete. Tico, 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 lala. Tico, 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 titi. Tico, 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 titu.